José Aguilar. Rocío rodó Canción de Juventud. ¿Recuerdas qué impacto tuvo? José Luis Uribarri. Aquello fue un gran pelotazo y el éxito de la cinta superó cualquier tipo de expectativa. Rocío en muy poco tiempo se convirtió en una auténtica estrella con muchos seguidores entre la juventud del momento. Confieso que me sorprendió que aquella niña pasara de la nada a ser una artista con tanta proyección. Pero nuestro mundo es mágico y esas cosas a veces ocurren. Luis Sanz se volcó en ella y vio la cantidad de posibilidades que tenía la ya por aquel entonces Rocío Dúrcal. Además, hizo también un poco de padre. Estuvo al tanto de todo. Se preocupó que recibiera clases de todo tipo y fue un auténtico pigmalión para ella. Él inventó a Rocío Dúrcal, partiendo de ese material maravilloso que era Marieta. José Aguilar. Es decir, que Luis Sanz sabía lo que hacía cuando contrató en exclusiva a Marieta. José Luis Uribarri. Luis Sanz siempre ha sido una persona muy inteligente y con mucha visión de las cosas. Él sabía que Marieta era un caballo ganador y aunque es cierto que apostó fuerte, el valor era seguro. José Aguilar. ¿En aquellos años Rocío pasó a ser competencia directa de Marisol? José Luis Uribarri. No. Marisol era mucho más niña y encarnaba el prototipo de niña prodigio. Rocío era un adolescente prodigio con unas posibilidades diferentes a las de Marisol. Ten en cuenta que Luis Sanz le cambió un poco el estilo y aunque siguió cantando Canción Española, también le hizo cantar otro tipo de canciones de registro muy diferente. Tampoco podemos olvidar que Augusto Algueró fue el compositor de las primeras bandas sonoras de sus películas y que compuso para ella temas pop que tuvieron una gran repercusión entre la juventud del momento.